Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, en el cual hoy vamos a aprender a usar la función del loopback de la serie URC de Steinberg. Muy bien, primero que nada veamos ¿qué es y para qué sirve esta función de loopback? Básicamente es una función que nos va a ser de mucha utilidad cuando queramos, sobre todo, transmitir en vivo, cuando queramos grabar, como en este momento, que yo estoy grabando, de hecho, toda la pantalla y con el OBS, solamente con una interfaz. Y para todas las cosas que queramos hacer, como que unir, de repente, capturar audio de misma la computadora y poder grabarlo en la misma computadora al mismo tiempo, y como que funciones así donde estemos trabajando con audio interno de la compu y poder mezclarlo con lo que está pasando desde las entradas de la interfaz, o simplemente mezclarlo en la computadora para poder capturar algún audio o algo por el estilo. Principalmente la función es transmitir, básicamente. Poder transmitir, si sos gamer, poder estar jugando, poder estar transmitiendo el audio de tu juego y poder estar utilizando las entradas físicas de la interfaz y poder estar también utilizando ese micrófono con solamente una interfaz, sin instalar plugins, sin instalar ninguna cosa externa. Simplemente la interfaz ya te permite hacer todas estas funciones. Veamos primero la parte de configuración, que es lo que tenemos que tener en cuenta para que todo esto funcione correctamente, y ya después vamos a ver los modos que tenemos de loopback. En el OBS estoy grabando justamente este mismo video completo con este micrófono. De hecho, le voy a subir un poquito el pre. Y lo tengo obviamente configurado en audio. Lo que hice fue agregar un nuevo captura de entrada de audio. Esta es la opción que usé. Cuando la selecciono, me vengo acá y le digo que quiero utilizar la Steinberg, la interfaz de audio. Luego acá en propiedades avanzadas tengo esta configuración donde está volumen a cero, no está tildado el casillero de mono, el balance está en el medio, no hay milisegundos agregados, monitorización desactivada y tengo tildados los inputs posibles. De esta manera ya vas a poder usar el micrófono y transmitir y todo bien. Pero para que te funcionen todas las cositas que vamos a ver más adelante, es necesario que a la computadora le digas que querés utilizar la interfaz también, la Steinberg, y no la, por ejemplo, esta es la de mi computadora, ¿no? Los parlantitos de la computadora o la salida de auricular de la computadora. Si yo selecciono acá, fíjense que seguimos grabando, seguimos transmitiendo, está todo bien. Yo en este momento no estoy transmitiendo en vivo, pero sería lo mismo. Pero si yo estoy acá, no voy a poder usar otras funciones. Entonces es importante que te vengas para acá. Y otro punto importante, el último, es esta perilla de mezcla, llamémosle, donde podemos seleccionar si queremos escuchar solamente lo que viene de nuestros inputs. Lo estoy girando para este lado. Podemos tenerlo en el medio, que es donde recomiendo que lo utilices cuando estés haciendo este tipo de transmisiones en vivo y cosas así. Y luego tenemos la función para el otro lado, que es el DAW, donde no vas a estar escuchando lo que entra directamente de tu interfaz. Solamente vas a estar escuchando lo que pasa en la computadora. Entonces yo a este lo voy a dejar, para el ejemplo lo voy a dejar en el medio. Vos podrías jugar un poco con esto para regular niveles. Si vos decís, ah, está muy fuerte la voz frente a la música, bueno, podrías girarlo como más para el DAW. Si no querés obviamente tocar el preamplificador, porque tenés una buena preamplificación donde estás trabajando a 0 dB analógico. Yo en este momento estoy bastante más bajo. Pero si no quisieras tocar como que los preamplificadores, podrías jugar con este balance para tener más nivel del DAW y menos nivel del input. Ahí te lo dejo. Ahora sí, vayamos a las funciones. Tengo abierto el DSP Mix FX, que es la aplicación que viene ya incluida con esta interfaz, la cual la exploramos y la vemos a detalle en otro video. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento y prendas la campanita para avisarte cuando esté listo ese video para que lo veas. Entonces no vamos a entrar en este video en detalle en lo que tenemos disponible en este DSP, sino que simplemente nos vamos a centrar en la función del loopback. Si nosotros lo ponemos en off, fíjense que ahora mi voz suena por un solo lado. Estoy transmitiendo y estoy grabando, pero esto está sonando solamente por un lado. También, yo acá tengo efectos. De hecho, estaba trabajando con esto activo
pero si lo ponemos en el modo off, todo esto que hagamos no va a estar influyendo en el audio. Si le subo, acá se sube y estoy clipeando, pero acá no se está transmitiendo eso. No está transmitiendo esta configuración que yo pueda realizar acá. Si le bajo, sí baja la señal de output, pero acá se mantiene igual. No está pasando por este procesamiento del canal cuando estamos en el loopback off. Lo voy a dejar como que a cero. Y bueno, obviamente estoy sonando solamente por el lado L. Tenemos un botón acá de mono y estéreo. Si yo lo activo o lo desactivo, no está funcionando. Si estamos en loopback off, no está funcionando. No está haciendo nada, no está haciendo ningún cambio. Vamos a pasar al loopback, pero en livecast. Ahora, sigo sonando por el lado L, pero voy a activar la función, el botón, para que esto suene en mono. Hola, hola, ahí estamos en mono, estamos en la transmisión, estamos en la grabación en mono. Y también está siendo afectado por estos parámetros que yo tengo acá. Esta ecualización, si yo hago así, hola. Si está siendo afectada, si te, se está transmitiendo. Vos siempre lo vas a estar escuchando por tus salidas auriculares. Pero eso no significa que se esté transmitiendo a las otras personas que te van a estar escuchando. Entonces, en este momento si estaría activo, yo lo voy a apagar. Para que no grabe el video con ese audio. Y también, obviamente, tenemos efectos. Entonces podríamos estar mandándole un hall en este caso. Con este tiempo determinado. Podemos entrar también y configurar más este hall. Y todo eso estaría siendo transmitido. Ya estaríamos transmitiendo con efectos, con ecualización, con de todo un poco que nos provee directamente el DSP de la interfaz. También es fundamental que vamos a estar transmitiendo en mono el micrófono que yo tengo conectado en este canal. Hola, hola, hola. L o la reverb está en estéreo. Y en mono nuevamente. Vamos a quitar la reverb. Y la función copada del livecast es la que viene ahora. Voy a ir a mi aplicación. Vamos a venir acá que tenemos un test LIR. Le voy a dar play. Y fíjate que ahora está sonando esa música en LIR. L. R. Quiere decir que ahora yo estoy transmitiendo esta música en vivo. Donde yo sea que esté, ya sea transmitiendo mi videojuego, ¿no? Porque todo lo que esté pasando en la computadora va a estar siendo transmitido. Y yo acá tengo el control de volumen de todos los sonidos que van a estar transmitiendo mi computadora. Ya sea que yo hago, no sé, hago clic en un lugar, en una ventana donde no me permite Windows que hace un ruidito, ese ruidito también va a estar saliendo. Nuestro control de la música sería este. Hola, hola, hola. No altera el nivel del micrófono. Solamente altera el nivel de la música. Ahí no suena, lo bajé por completo. Lo voy a dejar bajito. Entonces, bien, ya. Si trabajamos en livecast es porque nosotros queremos transmitir sin la intención de que otra persona nos esté hablando, ¿no? Estás jugando tu videojuego, estás transmitiendo el audio que sale de tu videojuego, todo el audio del videojuego y de la computadora, de todo. Todo lo estás transmitiendo y lo está escuchando la gente mientras también te escuchan hablar por este micrófono sin ningún plugin, sin ningún anexo. Solamente esto abierto el DSP y configurado de esta manera. Por último tenemos la función de voice chat. Cuando yo me paso a voice chat, si bien estoy transmitiendo audio ahora, mirá que no está sonando por ningún lado. Y estoy transmitiendo, me voy a pasar a livecast. Ahí se escucha. Y me voy a pasar a voice chat. Fíjense acá que dejó de transmitirse ese sonido. ¿Por qué? Porque esta función es utilizada para cuando nosotros necesitamos tener una conversación con alguien. Si yo estoy escuchando, si yo estoy en livecast y estoy charlando con alguien del otro lado, ¿qué va a pasar? Cuando esa persona hable, me va a llegar a mi computadora, yo lo voy a escuchar, pero mi computadora también lo va a retransmitir a esa persona y le puede llegar a generar un feedback. Entonces, livecast no estaríamos pudiendo utilizarla si vamos a hacer
ese tipo de conferencias donde la comunicación sea bidireccional. Solamente lo podríamos utilizar cuando nosotros transmitamos sin que nadie nos devuelva audio que se les va a devolver a ellos. Entonces en VoiceChat lo que hace es no transmitirte de vuelta la música que está reproduciendo tu computadora, por lo cual no lo vas a poder utilizar para tu transmisión si sos un gamer y querés que la gente escuche tus sonidos de tu juego. Diferencia entre VoiceChat o tenerlo en off es que en VoiceChat también está afectando todo el procesamiento. Si yo le pongo reverb, suena de reverb. Mientras que si yo lo pongo en off, lo voy a tener mi canal L y aparte no voy a tener efectos, no voy a tener procesamiento directamente. Entonces, esas son las diferencias, esas son las opciones que nos provee la serie URC de Steinberg. Espero que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas a mi canal de Un Sonido Virtual, prende la campanita. Y también seguime en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, que aparezco como León Sonido Virtual también. Nos vemos en un siguiente video.